Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Con ustedes, María Camila Salazar. Hoy estoy vestida con Blessed, Before and After. Somos fabricantes colombianos, vendemos el por mayor para quienes quieren ser nuestros distribuidores. En pantalla estará saliendo el número para que se contacten con nosotros. Vivimos en pro de la mujer cabeza de hogar, para que tengan su libertad financiera y su propio negocio. Bueno, le cuento, Cami, que últimamente están muy de moda las cejas, arreglarse las cejas, las pestañas, y nosotros siempre estamos descubriendo el estilo de Medellín, de estos emprendimientos, y hoy hablamos con unos verdaderos expertos en el tema. Soy Milena Rosero, diseñadora de cejas. Hablar de cejas es hablar de tendencia, hablar de moda. Hoy en día se usan las cejas orgánicas, muy gruesas. Si nos devolvemos tiempos atrás, se usaban las cejas muy delgadas, con punta aguda, con... Son miles de formas que se han venido usando en el trayecto del tiempo. Hoy, actualmente, para el 2022, se usan las cejas muy gruesas, poco definidas. Las cejas son muy, muy importantes y hoy en día son protagonistas. Con el tapabocas, ellas son la expresión de nuestro rostro, con ellas hablamos, con ellas expresamos, con ellas decimos infinidad de cosas. Como sabemos y como ella nos lo explica, las cejas son realmente importantes, son el marco de nuestro rostro y le dan un plus a que nos veamos con más estilo. ¿Cuál es mi estilo? Me encantan las cejas orgánicas, poco depiladas, muy naturales, despeinadas. Me encantan, pero vamos a conocer cuál es el estilo de Mile. Nuestro estilo y nuestra esencia en Mile Depilación es hacerte vivir y sentir una experiencia agradable, es hacerte sentir segura, confiada de que aquí saldrás hermosa, de que transformaremos tu mirada, cuidaremos tus cejas. Somos expertas y trato de que mi personal sean niñas especializadas para que de aquí te sientas confiada y segura. Bueno, lindas las cejas, y hoy nuestro invitado muy especial, Steven Hernández, es fotógrafo profesional. Steven, bienvenido. Hola, buenas tardes. Hola, Steven, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Cuéntanos cómo empezaste en este medio de la fotografía y de dónde nace esta pasión. Bueno, nació gracias a una amiga. Ella pues me invitaba a sus sesiones de fotografía y yo observándola me motivé demasiado, o sea, fue algo que nació así. Y empíricamente comencé con mi teléfono celular a tomarle fotos a mis amigos y de ahí se fueron dando y dando y dando las cosas. Cuando hablamos de una fotografía, ¿qué elementos son más importantes? ¿Los fondos, la luz, los colores, qué? Para mí, el fondo. O sea, capturar un fondo que llame la atención de las personas va a hacer que también se fijen en ti, en lo que llevas puesto, en tu estilo. Entonces yo me enfoco mucho en el fondo, es lo principal para mí. ¿Qué crees tú que es más importante? ¿Una buena foto o la edición? La edición que se le agrega a ella, la luz, el contraste. Para mí, la foto. La edición es adicional. Pues yo edito mis fotos más que todo subiendo colores, no como editando demasiado la foto, sino resaltando colores y que todo se vea muy natural. ¿Qué piensa de todo el tema de los filtros que se usan ahora en Instagram y en todas las aplicaciones que ya vienen con sus propios filtros en que prácticamente se puede alterar la piel? Bueno, todas las cosas. Soy usuario de los filtros, pero de los que no difuminan mucho tu realidad. Hay filtros que te transforman en otra persona y eso no es lo que queremos que la gente observe en nosotros. Que cuando nos vean en la calle, se identifiquen con nosotros y quieran, digamos, seguir nuestro estilo. Steven, háblanos de tus redes sociales e invítanos para estar pendiente de todo lo que subes. Bueno, en Instagram aparezco como Steven_HZ. También creo contenido para TikTok, para Kwai. Me encuentran de igual forma, Steven_HZ. Steven, muchas gracias por compartir tu pasión con nosotros. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.